imagino que hay algunos de viaje, otros lesionados. ¿Eso puede haber sido parte del problema? No, tenemos un equipo que es corto, como te decía el otro día, no tenemos muchos cambios, pero el equipo ha sido así todo el año y viene respondiendo bien. Por ahí probamos algunas alternativas de puestos, pero son los mismos de todo el año. ¿Y quedan dos entonces ahora? En vez de tres, ahora quedan dos. Mirá, che, ¿no seré como cábala? A lo mejor, ¿quién te dice? No. Me muevo como mascota. Ahora tenés que venir todos los partidos que quieras. Dale, éxito. Gracias. Costó mucho, pero al final se pudo destrabar un partido durísimo, ¿no? Sí, siempre son duros los partidos contra Guasi, es un equipo que no se da por vencido nunca. Y para nosotros tenemos un solo objetivo, que es mantener la categoría, y creo que lo estamos logrando de esta manera. Hay que ganar, nosotros tenemos que ganar y esperar que otros resultados se nos den. Ganarle a los dos rivales locales, ¿no? Que son rivales directos y que siempre se hace difícil. ¿Da un plus para lo que queda del campeonato? Sí, por supuesto. Habíamos perdido en la primera fecha contra Guasi y era una materia pendiente que teníamos, así que creo que jugamos un buen partido y supimos mantener el resultado. En un momento parecía que se quedaban, por un momento parecía repetirse lo de la semana pasada. ¿Qué pasó para que no sucediera, no? Mirá, los chicos sienten por ahí la intensidad del juego. Creo que jugamos bastante intenso el primer tiempo. Y bueno, sintieron un poco de cansancio, pero creo que estaban preparados como para mantener el resultado y lo hicieron bien hoy. Bien, ¿la U está para quedarse en oro? Por supuesto, así hay que seguir. Muchas gracias. Gracias.